Tengo arma. Robadiña. Necesito balas. De eso, me vale eso, vale eso. Necesito balas, Jesús. Jesús, ¿me oyes? Necesito balas. Que sí, que te he dado 10. No, ¿dónde? ¿Qué te he dejado? Quita todo. Háblame, Jesús, háblame, ¿eh? Queda más gente, ¿eh? No sé por qué se va a mutar el micro, tío. Ya sé, porque sí lo oigo arriba. Necesito un chaleco, ¿eh? CP. Aquí fuera, sí. Me ha tirado, está ahí al fondo del pasillo. Es potra. Bueno, te va a dar. Sí. Oh, cuidado, sí. Quieto, deja de moverte. Deja de moverte, Jesús. Ahora estaba en la habitación los dos esperando, tío. Vaya ratas. ¿Has matado? No, no. Sí, todo. Voy a tener que coger la M16, ¿en serio? Sí, muy buena, tío. Un arma muy rica, tío. Sí, es maravillosa. ¿No hay vendas? Te dejo balas de escopeta, venga. ¿No hay vendas, Jesús? No. Me ahogo. No puedes. Respira, Jesús. Ya lo he conseguido, ¿eh? Me he acordado cómo era. Hay una mini. Ah, mira, vendas aquí. Pues déjame ya, si no gasto el único que tengo. Sí, por aquí. No tengo casco, no tengo mochilo. No tengo chaleco todavía. Es uno de luna a la mitad arriba. Uy, lleva este año Yuye en mi llamada. Oye, buen Yuye en mi llamada. Uy, buen Yuye. Si no te en cacata, te va a enseñar Yuye en mi llamada. Quiero decir, es que pues te me empeño en que os den por culo. Yuye en mi llamada, está muy bien. Ahí tienes mini y ahí por 8. Tenemos aquí un muy buen Yuji en Miyamata ahora, no os preocupéis, vas a tener todo el Yuji del mundo en Miyamata. ¡Hola! ¿Qué tienes loot? ¡Toma loot! ¡No tienes chaleco! ¡Te jodes! ¡Hola! Soy la persona encargada de balancear el Yuji en Miyamata. Tengo una carteta y muchos cursos de la Junta de Andalucía. Cursos muy difíciles que me dieron por una piruleta. Le di una piruleta y me dieron un curso en Miramar, en poner luz. Yo he puesto luz muy bonito en Miramar. Los cursos a los que asistí estaban dirigidos por Griñán, el presidente de la Junta, que ha salido de vacaciones unas semanas. Sí. Tiene muchos millones, Griñán, que ha ganado con dinero público de los cursos de Miramar. Y por eso soy la persona elegida para desarrollar ese bancheo de mi hermano. Y está muy balanceado todo. Está Flatran, porque hay muy buen luz en mi hermano y por eso tiras Flatran, porque, ¿sabes? Te sobran las Flatran, hay muchas Flatran en mi hermano. ¡Oh! ¡Un chaleco! ¡Un chaleco! ¡Un chaleco de uno en todo mi hermano!
Impresionante lo de Miramar. Mi nombre es Gervasio y soy el responsable de la administración y recursos administrativos de este paseo de Miramar. Haces un gran trabajo, Gervasio. Gervasio, porque eres muy sabio, Gervasio. Gran lluvia en Miramar. ¿Tienes una por seis? No, tengo Winchester. ¿Quieres una bocacha o un ampliado? Tengo. ¡Oh! Mochila 3. ¡Oh! Tiro. ¡Mamá! ¡Oh! Casco 2. O sea, he cogido más loot en este puta mierda de tablo que en toda la hacienda. Hacienda. ¡Qué asco, tío! Hola, me llamo Patricio y soy la persona de ya no puedo más. Encargada de Lourdes Villamar. Hola. He hecho un excelente trabajo en Villamar. Me llamo Bernardo y soy la persona que se ha encargado de los bancheros de Villamar. Yo soy Eusebio y soy su asistente porque necesitaba mucha ayuda para todo el loot que ha puesto en Villamar. Viene un coche, Jesús. He puesto bocachas nuevas. Cargador de rapidez afilado de SMG por un de 1. Hay muchísimo loot en Miramar ahora. Muchas flatrams, muchos cargadores rápidos no ampliados. Muchos Winchester y bocachas. Muchas bocachas en Miramar. Desde el equipo de desarrollo de Buff España hemos pensado que es muy importante poner muchas balas de 0.45 y un coche. Hemos pensado que el rebalanceo de nuestros cambios va a provocar una experiencia más positiva en los jugadores de trazados mentales. Bueno, nosotros hemos hecho un gran trabajo en Miramar. Todo el mundo tiene 45 HP para disparar muchas balas de Winchester. Eso sí, otras almas no están porque se nos han olvidado. Soy el sabio, encargado del loot de Miramar. Hemos pensado que un coche de oro iba a desbalancear mucho las características de nuestros jugadores. Y por eso también hemos puesto loopings para hacer el juego más competitivo. Porque los loopings dan kills, todo el mundo lo sabe. En la stream competitiva hemos pensado. Porque pensamos mucho y muy fuerte. En Miramar. El looping es una experiencia más competitiva. Es muy competitiva la experiencia del looping, sí. Hemos pensado mucho en ello. Nuestro equipo de desarrollo ha puesto mucho loot en Miramar. Bocacha, Flatband, Winchester. Muy competitivo, full competitive. Hemos recibido feedback de muchos clanes pros que compiten a nivel nacional como existen. Que nos dicen que muy bien todo. Y todo muy bien y somos muy buenos haciendo lo que hacemos. Porque somos el equipo de desarrollo de PUBG. Dije el sabio y no sé disparar. No le doy ni una. Tío, tengo un grave problema con el sonido, ¿eh? Todo en tu mente, Jesús. Aquí ha sonido. Por defecto. Es raro, tío. Solo en el puje, ¿eh? ¿No te estás resfriado? ¿Tienes los oídos taponados ahora o algo, tío? Piénsalo. Una posibilidad. Que no, es que te pones detrás mía, te pones a disparar y no. A ver, eso no puede ser. Sube el volumen del puto juego. Creo que está a tope, tío. Que te pones al lado mío y me revienta el oído, pero te pones por detrás y no oigo. A ver. ¿No? Dame vueltas corriendo. ¿Te has disparado? Que no, tío. Pues te han roto los cascos, ¿qué, tío? ¿Qué hago, tanto, tío? Que no tanto jugar cascos, Star Wars, tío. ¿Te han roto los cascos? Star Wars lo oigo bien. La tele ha apagado los cascos. No, por Dios, diablito. 7.1 es cacafuti. Dino al 7.1. No ponga 7.1 en tu vida. Veo otra ahí abajo. Joder. ¿Cómo era para marcar, tío? Me he olvidado cómo era para marcar, Jesús. ¡No marca!
¡Cromarca! A ver, quita lo de marca. Hay un momentito. ¿Hay gente o qué? Ah, vale, era así. Nada, nada, ya. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Hay gente? No. Dispara alrededor mía, sin darme, ¿eh? Vente, vente, vente. Espérame, espérame. Ah, no, no me sobra la bala. Ah, no. Ah, una. Dispara, dispara. Qué va, tío, qué cosa más rara. No, eso vas con tu intuición, tío. Es... solo no oigo por detrás, tío. Son muy raros. Sí. Además, no tiene sentido. O escuchas, no escuchas por la derecha o por la izquierda. No deberías escuchar por detrás. Sí, activar el 7.1 de los cascos, que tiene 7.1. A lo mejor es que no lo tenías activado y estás acostumbrado no, a eso. Si, siempre, no, no siempre lo tengo quitado. Voy a tirar la mini y balas del 5, ¿eh? Chaleco el 2 aquí. ¿Quieres balas del 5? No. Sí, sí, sí. De 7. Sí, sí, sí. Es que estoy haciendo una prueba de envolvement del audio. ¿De envolvement? Sí. ¿Qué tal va el envolvement? Fatal. Cadenica, dame una escadenica. ¿Me oyes ahora, guay? ¿Dónde me la has dejado? ¿Dónde me la has dejado? Las balas aquí. No, no te oigo, guay, ¿eh? Ay, justo por detrás no oigo. No tengo sonido detrás. Que no tiene sentido. Por más que no, no tiene sentido. Ah, viene un buggy, viene un buggy, viene un buggy, viene un buggy, viene un buggy. ¿Fuego? Sí, que explota. Lleva uno. ¡EGT! Buena. A ver, hola por encima mía. ¿Lo das todo eso? Vale, yo lo tengo este. Balas del 7. No muchas, pero algunas. Todo el mundo riéndose, pero nadie ha hecho clip. Nadie ha hecho clip. ¿Bien? Sí, sí. Chaleco del 3 medianamente bien. Sí, yo tengo uno a 160. Un cara aquí. Voy a pillar. Píllalo. Mucho que no juego el cara. A 165, ¿eh? Ojo, 165. No es 160. ¿El qué? El que hay, el chaleco. Ah, este es a 168. Ah, vale. Madilla nada. Tengo 7 kits. ¿Quieres alguno? Tengo 4, ¿no? ¿Me da almohadilla? No. Toma uno de los gordos. Ay. Habría que irse. Vale. ¿Tiene algo interesante aquí el tato o no? Creo que no. Compensador. Tiene compensador. Yo sí he hecho para acá. Un compensador va mejor, ¿no? Entre tú y yo. Va mejor. Sí. Acá tampoco es un récord, ¿no? Que tú digas. Bueno, pero se nota, ¿sabes? Como está acostumbrado a algo, pues. ¿Vámonos? Sí. ¿Y dónde estás? ¿Al coche? Es que no oigo por detrás, tío. No sé, está hablando todo lo oído en los cascos. Haz una cosa. Háblame por el juego, solo por el equipo. Hola, 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 hola. Por el equipo te digo siempre desde donde esté. Ya, de hecho, tengo que quitar. Sube. Va. Eso, si no están detrás, te da igual, ¿vale? Esa inseguridad ya, la tienes que dejar a un lado. Detrás no. Uf, que vaga. Es inseguridad, todo está en tu mente. Podría jugar incluso sin audio cuando sabes ya dónde están. Eso es bonito, ¿eh?
¿Qué será, tío? ¿Qué será? ¿Será? La verdad es que me da la cuenta. Ahora voy a cerrar el juego y lo voy a abrir por siempre el juego, pero. A lo mejor algún tipo de bug nuevo, todo es posible. O el que calcabio le lleve a Open PUBG, ¿sabes? No, 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 no puede ser. No puede ser. No puede ser qué. No, no es del juego. Pero entonces de los cascos. Sí. Están rotos. Y es una putada, porque valen 100 pavos y no tengo dinero. Si eres rico, Jesús. No, no, me va. Lo soy. Vas a serlo, tío, te los compras financiado de eso, que puedes pagarlo luego. Me acabo de comprar un coche y acabo de pedir un préstamo para cancelar otro y tiene un... ¿Un préstamo para cancelar otro, tío? ¿Eso se puede? Sí, tío, es que tú sabes lo que pasa, que hace 3 años, tío, no tenía ni dónde caerme muerto, o sea, para comprarme un coche tenía que pedir ayuda a alguien que me avalde, y ahora me dan dinero, tío, para que me lo gaste. Lo regalan, lo tiran. Yo no, yo preferiría no, ¿sabes? Pedir préstamo, no creo que sea buena idea. Sí, sí, no, ya... Ya, pero si es necesario, sí, ¿no? Pero... ¿Sabes? Imagínate que tienes un préstamo... ¿Tengas dinero asegurado? Imagínate que tienes un préstamo de, yo qué sé, 10.000 euros a 9%, ¿viste? Pues... Resulta que ahora viene otro banco y me da interés de 6%. O sea, estoy ahorrando dinero, cancelo, saco dinero, cancelo. Otra deuda, pero con, ¿sabes lo que te...? Y voy ahorrando interés. Bueno, sí, supongo. Y ahí metido en el mundo de las finanzas, tío, compra, vende, seguro. Tienes aquí, ya tienes por allá, ¿sabes? Tío, tío. A todo el mundo te llama, ¿no? Jesús, tío, que puf. Vengo del banco, ¿sabes? He visto aquí la nómina y... A mí la nómina me la mandan por fascículos, tío. Pues más abajo, ahí abajo, esas casas muy bonitas. Son muy bonitas esas casas, eso, en serio. Estaba ahí antes y... Hasta aquí abajo, tío. Y se come muy bien ahí. Ah, se come bien. Se come muy bien, tío. Vamos para allá, además es muy barato. Y tiene unas vistas muy bonitas al amanecer. Muy bonita. Sabes que si hay camiones en la puerta, se come bien. Sí, sí, sí. Qué táctico, tío. Cuando te pones táctico, tío. Me pongo táctico. Me ponen las venas del nabo como tronco de lechuga, ¿sabes? El cuello, Jesús, del cuello. He dicho del cuello, como el cuello encantado, quería decir. ¡Aquí! Sobrevive, sobrevive, Jesús. Un depósito de propano. Cuidado, granada, vente para acá. Me da. Entra a la casa. Que no me da. Lo que va. Esa tampoco. Me curo, me meto en la casa. Después métete en la casa. Ni puto, ¿dónde están? Vale, lo he visto por la izquierda, cuidado, cuidado. Granada por aquí. Coño. ¿Avanzamos? Venga. Espera. Ya, mocha. Uno aquí, enfrente. Me meto en... Uf, está muy fatal. Cuidado, eso. Está una bala de adentro. Joder, qué malos son, tío. Recargando y te rusea, tío. Mi segunda, Métete el humo. Métete el humo, Jesús. Métete el humo. No estás metido, ¿eh? Da igual. ¿Tiene un chaleco del 3 por ahí? Yo lo tengo, Creo que incluso los dos. De todo, tío, pero yo no necesito nada más. Buah, este tiene el chaleco 3, pero tocado, Bueno. 24. Eso tiene a. Eso tiene a 92. ¿A 92? Este es 69. Pero pilla ese, joder, el celular, por favor. Tío, ¿qué te pasa, tío? Está dando niñitos, tío. Está dando no. Ojo. Vale, nos pega 92. Aquí mi colega que arranca la deja 92. Coche.
Este se va, tío. Si cruzan con otro coche. Me da lo más grande. Tío José. Dime. ¿Tú crees que puedo quedarme aquí en una esquina y reiniciar? Hombre, yo creo que tenemos que esperar a terminar la partida, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Yo tardo poco, ¿eh? Tengo SSD y todo eso. No sé, pero mientras entra y eso, de momento estamos fuera. Estamos fuera ahora mismo. Ah, bueno, entonces no es un buen momento. Ah, vamos, mira qué círculo queda. Vale, nada, olvídalo. Vamos a esa montaña. ¡Coche! ¿Dónde? Dime pista que no oigo. Coño, coche. No, coche, que vamos al coche. Vamos al coche. Ah, jodete. Porque estamos dentro aquí, en verdad. Y yo ya pata, ¿eh? O posicionarnos mejor en el cruce o algo. Espérate. Con el coche dentro. Ah, sí, lo que tenemos que hacer es posición a lo mejor allí en las montañas aquellas. No, está bien, pues movernos luego. A mí me gusta mi marca. ¿Cómo quedan 24 personas? ¿Qué te digo? Mejor. A ver, calma. Sí, ¿no? Viene un coche para acá. Calmax. Vale, luego. Se va. Va volcado, ¿eh? Hola, se ha con un muro. Oh, eso es lo que queríamos. Son Jedi. Vale, hay gente en la marca que yo había puesto. Sí, me voy a poner dentro. Me voy a curar tranquilamente. Mala gente, tío. Tra, tra. Mala gente. La gente, ¿qué hace? ¿Qué bajan? ¿Coche aquí al lado? ¡Por Dios! ¿Ven para acá? Este ritmo lo que van a hacer es morir. Viene, ¿eh? Vale, muerto una parte aquí, uno con groza, cuidado. Hay una arriba, que es el de la party de 250. Vuelve el coche. Cuidado, cuidado, Jesús es de 15. Están fuera. Están aquí ya, José. Ah, no, era un seto, tío. Cuidado. Han parado, ¿eh? Hola. Hay más gente. Sí, ahí en el árbol verde. Pero eso va dentro. Va por dentro, sí. Está pica, ¿eh? Jotentento, ¿vale? Ese tiene que estar atento a él, al Jotentento. Ese. Y además hay que está muy contento. ¿Cómo de contento está Jotentento, tío? Esto pica, en ¿eh? El borde. Lleva una. ¿Dónde? De fosforito. Marcado. Árbol arriba. Los de arriba, Jesús. Jesús, los de arriba. Vienen. Ah, no, es un seto. Jesús, los de arriba, donde entonces no han caído. Aún no. Estamos muy lejos, ¿eh? Y muy mal. Tenemos coche. Donde entonces no ha caído, ¿eh? Jesús, donde entonces. Pero está con. No, lo veo. Ah, no, no es un seto. Yo con el puto seto, tío. Pasa ya. Se me verá con donde entonces, ¿eh? Verá con donde entonces. Mandado. El humo. Estás contento, ¿eh? Contentonte sigue por ahí, ¿eh? Sí, sigue ahí, tío. Hola, me da mucho miedo a Contentonte, ¿eh? Igual ha caído ya y no me he dado cuenta. Vámonos. Está aquí, tío. Te lo he dicho, tío, Contentonte. Jesús, no me haces caso. Bien reiniciado, ¿vale? Vale. Bien reiniciado, aprovecho. Vaya tela. Contentonte, tío.
Vaya zona, tío. Tengo miedito porque aquí hay gente seguro. Me ha dejado contentonte, tío. Joder. Joder, tío. Joder. Otto. ¿Están yendo fuera? Acuérdate que hay que darle a los enemigos. ¡Buenas tareas! ¿Oyete? ¡Contentonte! ¿Tú estás contentonte, Jesús? Yo estoy contentontísimo. Yo estoy contentontísimo también. No olvides dejar un like enorme si te ha gustado y comparte, que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo.